Bueno, para nosotros es muy importante como Alianza Verde liderazgos como el de Carlos Caicedo, que es un liderazgo fresco, alternativo, es un liderazgo probado en la gobernabilidad, digamos, en el ejercicio de su cargo como alcalde de la ciudad de Santa Marta, que generó, digamos, transformaciones que son evidentes y reconocidas hoy por sirios y troyanos. También es muy importante este movimiento político regional que empieza a tener alcances nacionales y que expresa las voces ciudadanas de quienes no solo quieren la paz, sino que están convencidos de que la paz, para que sea sostenible, requiere cambio de gobierno. Y nosotros, que también somos una fuerza política alternativa, independiente del orden nacional, queremos conectarnos, tener una relación fluida, permanente, estratégica con este tipo de expresiones políticas de cara a la tarea inmediata que tenemos, que es el respaldo mayoritario de los colombianos a los acuerdos de paz que estamos por firmar con las FARC y que seguramente también esperamos que firmen con el ELN. La implementación de los acuerdos y lo que significa la construcción del postconflicto, y eso supone, por supuesto, que los independientes, fuerzas como la Alianza Verde y Fuerza Ciudadana, valga la redundancia, nos encontremos y confluyamos en una propuesta presidencial, en una propuesta que signifique una agenda, un gobierno de transición de la guerra a la paz, y una propuesta también de posconflicto sostenible y duradero para el país y para la región. ¿Esa fuerza presidencial está alrededor de quién? No, sobre todo que nos pongamos de acuerdo alrededor de una agenda y de unas propuestas muy concretas que podamos presentarles a la sociedad colombiana. Primero, la implementación de los acuerdos de paz. El próximo gobierno que tenga Colombia tiene que ser un gobierno comprometido en la implementación de los acuerdos de paz. No ganamos nada firmando un acuerdo si no hay un compromiso de largo plazo del Estado colombiano en la implementación de esos acuerdos. Segundo, por supuesto, hacer los ajustes institucionales, los arreglos institucionales que se requieren para que ese posconflicto sea sostenible y duradero. Algunos hablan de una Asamblea Nacional Constituyente. Es probable que la Asamblea Nacional Constituyente sea un escenario para viabilizar esos ajustes institucionales. Por lo pronto habrá una comisión especial legislativa que está por aprobarse en el Congreso de la República, con el respaldo nuestro, con el respaldo de la bancada de la Alianza Verde. Y tercero, los cambios democráticos que el país necesita para reducir la desigualdad. La educación es un elemento sustancial para enfrentar los desafíos del cambio climático y la protección de nuestros recursos naturales, de nuestro patrimonio ambiental, para reducir las desigualdades territoriales, para empujar una reforma territorial que reconozca la autonomía territorial como un elemento fundamental. Esa ha sido una bandera de los caribeños también, ¿no?, por el maltrato histórico que han tenido regiones como el Caribe por parte del centro, ¿no?, y de las élites que han gobernado el país desde las alturas y desde los salones exclusivos, ¿no?, de los bogotanos, de las élites bogotanas. Entonces queremos ponernos de acuerdo alrededor de una agenda de esa naturaleza. Y por supuesto, ya luego los asuntos que tienen que ver con la manera como debemos coordinarnos fuerzas políticas como la Alianza Verde y expresiones como Fuerza Ciudadana, pues serán asuntos que tendremos que conversar en los meses que vienen. Doctor Sanguino, Milton Infante de Vallalinda Radio. ¿Qué percepción le queda de lo que ha sucedido hoy acá en Santa Marta? Pues yo me voy gratamente sorprendido, me voy muy entusiasmado con esta convocatoria. Más de 1.500 líderes de toda la costa caribe colombiana. No los reúne cualquiera, pues, de la noche a la mañana. Este es un esfuerzo que es el resultado de un trabajo de varios años
liderados por Carlos Caicedo. Él mismo nos ha contado, ustedes lo saben, que este movimiento tuvo su germen en la Universidad del Magdalena y en la experiencia de gestión pública en la Universidad del Magdalena, y luego se ha fortalecido con su ejercicio como alcalde en la ciudad de Santa Marta, pero ha sido un movimiento que bajo el liderazgo de Carlos ha logrado extenderse en muy pocos meses en toda la costa caribe. Aquí están reunidos líderes que representan procesos importantes, sociales, políticos, independientes, comunitarios, de diversa naturaleza. Aquí hay líderes que están conectados con procesos concretos en sus municipios, con reivindicaciones y con luchas muy concretas en diversos temas, en temas educativos, en temas universitarios, en temas ambientales, en fin. Y yo creo que este es un ejemplo para, es un referente importante para quienes queremos que en el país surjan fuerzas políticas que sean capaces de transformar la política y de convertir la política en un instrumento de transformación social. Don Sanguino, usted lo ha dicho, históricamente la costa se ha sentido maltratada por un centralismo. Cuando aparece este tipo de liderazgo regional, ¿qué tanta espina, qué tanto escozor puede causar allá, por ejemplo, los partidos tradicionales? ¿Cómo tomarán ese tipo de proyecciones? ¿Usted cree que habrá un apoyo o al contrario tratarán como de minimizar esa fuerza que nace desde el Caribe? Sí, pero fíjese que no solo es un liderazgo alternativo de la región frente a los liderazgos nacionales, ¿no?, de los cachacos de Bogotá. También es un liderazgo alternativo en la propia costa caribe colombiana. Aquí queremos demostrar, y yo creo que esa es una de las cosas que hay que resaltar de este congreso y de esta experiencia de Fuerza Ciudadana, queremos resaltar que los liderazgos políticos en el Caribe no están escriturados para los char, para los name o para los génicos. Que aquí hay liderazgos nuevos, surgidos desde abajo, con apellidos comunes y corrientes, como el de los ciudadanos comunes y corrientes de la costa caribe colombiana. ¿Usted representa la fuerza cachaca de qué sector de Colombia? Yo soy vallenato, fíjese usted. Claro. Soy vallenato, soy concejal de Bogotá, tengo la fortuna de ser vocero de la Alianza Verde y represento desde Bogotá, también desde los ciudadanos comunes y corrientes de Bogotá, una fuerza política alternativa como la Alianza Verde, comprometida también con la paz y con transformaciones democráticas para Colombia. ¿La Alianza Verde busca sumar en procura de la vicepresidencia de la República o la presidencia? No, la Alianza Verde quiere sumar a todos los que queramos emprender esta cruzada por traer la paz y porque la paz se quede para siempre entre los colombianos. Y eso supone cambios democráticos profundos en la sociedad colombiana. Una paz con pobreza, con desigualdad extrema, es una paz muy poco sostenible. Una paz con una actitud agresiva frente a nuestros recursos naturales y frente a nuestro patrimonio ambiental no es una paz sostenible. Una paz sin democracia, con competencia desigual en la arena política, con el monopolio de la política en manos de los de siempre, no es una paz sostenible. Y para eso existen fuerzas políticas como la Alianza Verde y para eso surgen expresiones políticas como Fuerza Ciudadana. Doctor Sanguino, ¿qué percepción tiene usted del movimiento Fuerza Ciudadana y de uno de sus líderes como Rafael Martínez, como el doctor Carlos Caicedo? Bueno, que es una fuerza surgida desde la región, eso tiene un valor impresionantemente alto. Es una fuerza política desde abajo, es una fuerza política que enriquece la democracia en la región y la democracia en el país, y que además de eso es una fuerza política que ha demostrado que desde la política y desde la gestión pública se puede transformar la vida de la gente y transformarla para bien. Y yo creo que esos tres valores coinciden mucho con lo que nosotros queremos representar como Alianza Verde para el país. Doctor Sanguino, Lina Palma de la W Radio y Radio Galeón. Eso que usted dijo ahorita acerca de los apellidos comunes como Char, Name, también hay una
unos antecedentes de la politiquería también en el Caribe. ¿Cree usted que este movimiento sí puede derrotar esa mentalidad que, pues, unos ciudadanos y la comunidad en general prácticamente la impregnó porque ellos eran los que estaban al mando? Pero si lo derrotamos en Santa Marta, pues ¿cómo no lo vamos a poder derrotar en el departamento o en el país o en la región? Para eso estamos, para eso existimos. Si no nos consideramos capaces de poder representar esa ciudadanía que está cansada de la manera como se ha hecho política en Colombia, pues no tendríamos razón de ser. Para eso existimos y por eso estamos aquí acompañando este extraordinario Congreso de Fuerza Ciudadana y vamos a entablar una relación bilateral formal entre la Alianza Verde y Fuerza Ciudadana. En los próximos días vamos a hacer una reunión del Ejecutivo Nacional de nuestro partido con Carlos Caicedo y con el equipo de dirección de Fuera Ciudadana. Doctor Santino, se esperaba para esta rueda de prensa al doctor Antonio Navarro Wolf. ¿Este es la carta que tiene bajo la manga del Partido Verde para la presidencia de la República? Pues es que aquí no estamos todavía discutiendo candidaturas. Navarro desafortunadamente no pudo llegar porque está en un aeropuerto que muchos colombianos lo bautizaron como el aeropuerto Salsipuedes. Entonces no ha podido salir de Pasto, no ha podido llegar a Santa Marta, esperemos que lo pueda hacer en el transcurso del día, pero por supuesto que Antonio Navarro es un presidenciable de los verdes y es una carta importante, un liderazgo importante para construir una confluencia de los independientes de Colombia con Fuerza Ciudadana, con Alianza Verde y con otras expresiones políticas que como Fuerza Ciudadana están emergiendo en distintas regiones del país. Fuerza Ciudadana pasa de Santa Marta a todas las regiones. Es lograr encontrar liderazgo como el de Carlos Caicedo en los demás departamentos. ¿Cómo está viendo esa mirada desde el Partido Verde con Fuerza Ciudadana? No, Carlos Caicedo hoy por hoy no solo es un liderazgo samario, no solo es un liderazgo caribeño, es un liderazgo que cuenta, digamos, para el país y para construir una propuesta que nos permita... repito, no solo conquistar la paz, sino lograr que la paz se quede para siempre entre los colombianos. Y hombres como Carlos Caicedo tienen un lugar de primera línea en ese propósito. Desde la perspectiva del Partido Verde que ha tenido como esa lucha por mantenerse ahí, ¿cuáles son los derroteros que tiene que tener Fuerza Ciudadana para que cada vez se fortalezca más y no suceda con esa iniciativa de la que usted hablaba anteriormente, que hubo en la costa de tratar de ser independientes y fue absorbida por otras fuerzas? ¿Qué hacer? ¿Cómo qué derrotero seguido? No, yo creo que la propia historia de Fuerza Ciudadana indican cómo hay que construir un proyecto político de largo plazo. Esta expresión política no ha sido flor de un día, surgió hace 10 años, por lo menos, desde el seno de la Universidad de Magdalena, al calor de una experiencia, digamos, de gestión pública admirable, destacable. Ha tenido continuidad no solo en la alcaldía de Santa Marta con Carlos Caicedo como alcalde, sino también con Rafael Martínez, quien ejerce como alcalde de Santa Marta en nombre de Fuerza Ciudadana, respaldada por los verdes y por otros movimientos alternativos. Este Congreso mismo y el manifiesto que seguramente se va a presentar al final de la tarde, pues representan una perspectiva de construcción de movimiento sostenible, de largo plazo, que no se agota en una coyuntura electoral, sino que está animado, digamos, por una pretensión de transformación democrática también de largo plazo para el país y para la región del Caribe.